Hey chicos, mi nombre es Kenk y sean bienvenidos a un nuevísimo Super Kenk Show. El día de hoy he querido venir y hablarles de los juegos más esperados de PlayStation 5 y de Xbox Series X, que también son de PC. Bueno, algunos de Play 5 también van a salir en PC. ¡Oh, shit! Entonces, mediante Twitter les había yo preguntado: oiga, ¿qué juegos son los que más esperan? Y ¡boom! Me dejaron conocer ustedes. Por ahí, una que otra sorpresa que tuve yo personalmente. Yo me quedé como que, ¿de verdad la gente espera esto? No espera nada. Bueno, vamos a ver qué opinaron ustedes en este video. Vamos a repasar juegos de Play 5, Series X, 5 y algunas menciones honoríficas. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Abrimos la lista con Everwild, título desarrollado por Rare para Xbox Series X, para PC. No tiene fecha de lanzamiento aún. Este juego de aventuras tendrá un mundo mágico lleno de criaturas fantásticas. Si bien no conocemos mucho todavía de lo que es el gameplay, sí conocemos ya parte del mundo. Tendremos criaturas bastante interesantes, una aventura fantástica en el sentido de que pues será interesante, no será maravillosa. Personajes que probablemente se robarán nuestros corazones. Tiene un estilo cel shade similar a títulos como Legend of Zelda, Breath of the Wild, Borderlands, entre otros. Hay una gran expectativa en este título por su bello arte, su mundo imaginativo y pues obviamente de que le han puesto ganas aquí Rare, le ha puesto ganas. Esperemos que no pase mucho tiempo hasta que conozcamos más de este mundo, de los dioses que habitan Everwild, entre otras cosas. Pasemos a uno de PlayStation 5. Este título es Horizon Forbidden West, la secuela del increíble juego de 2017. Guerrilla Games nos está presentando un nuevo título con una maravillosa nueva fauna, maravillosos nuevos escenarios. Bastante tiempo transcurrido ya desde el juego anterior. Veremos los villanos en qué se andan, la corrupción de las máquinas cómo continúa. Vemos que algunas tribus humanas han llegado a controlar y manipular las máquinas. Aloy regresa. Estamos ahora en lo que es el oeste del actual Estados Unidos. Vamos a ir a un barrio chino. Gráficamente el juego se ve espectacular. La mejor de la suerte es porque Guerrilla con el primero lo hizo muy muy bien. Además, como uno no puede ver mamuts estilo Señor de los Anillos y emocionarse ahí. Wow. Ahora viene Avowed de Obsidian Entertainment. Este juego viene para Series X, PC, no tiene una fecha todavía determinada. El mundo de Eora ha sido desarrollado y creado por Obsidian para su nuevo RPG en primera persona. El tráiler que hemos visto es enteramente CGI, pero analistas de Digital Foundry creen que lo poco que se ha llegado a ver probablemente está basado ya en gameplay creado. Sí, creo. Dado que Obsidian tiene una larguísima reputación creando RPGs muy buenos como South Park, La Vara de la Verdad, Fallout New Vegas, Pilares de la Eternidad 1 y 2, Outer Worlds, etc., pues este juego parece que no va a decepcionar. ¿Será que va a ser un competidor para la saga The Elder Scrolls de Bethesda? ¿O será algo así como un Dragon Age de BioWare? Veremos. Siguiente en la lista tenemos Spider-Man Miles Morales, desarrollado por Insomniac Games. Va a salir para PlayStation 5. Juego de lanzamiento de la consola. Saldrá este 2020. Es la secuela del maravilloso juego de héroes mundo abierto de 2018. Esta vez tenemos a Miles Morales en el papel principal. ¿Queremos que este juego sea igual de bueno o incluso mejor que el anterior? Pues sí, que sea una aventura que nos deje muy satisfechos, gráficos increíbles, la jugabilidad esperemos que esté igual de buena que el juego anterior, inclusive mejorada, más villanos. Esta parece que va a ser una excelente, excelente aventura. The Medium es un juego desarrollado por Bloober Team, el cual creó juegos como La Bruja de Blair para PlayStation 4, Xbox, etc. El juego está siendo desarrollado para Xbox Series X y para PC, si bien es un título exclusivo de lanzamiento. Cuando esa exclusividad se acabe, no sabemos cuándo, pues quedará por ahí, si es que saldrá también en PS5. De todas formas, es un juego de 2020, va a salir para Xbox Series X este mismísimo año. Es un sobreviviente
ambiente de horror que nos pondrá con una protagonista que tiene que tratar de sobrevivir en múltiples ambientes, en mundos paralelos. La pantalla dividida va a ser muy clave para resolver rompecabezas y para ir avanzando en este título. En cuanto a gameplay, parece que va a estar más bien cercano a lo que serían juegos como Amnesia o Outlast, lo cual es de por sí muy bueno. Dicho sea de paso, hay ya gameplays de este juego, pero por alguna razón Microsoft decidió no liberarlos en su presentación, lo cual es muy curioso, mi queridísimo Microsoft. Como dije en un video anterior, parece que no saben hacer conferencias. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Gameplay es lo que la gente quería ver y el gameplay de este juego se ve muy bien. Oh, Ratchet. Ha vuelto el Lombax más amado de todos para PlayStation 5. Fue una lástima que solo tuvimos un Ratchet en PlayStation 4, pero de que estoy feliz de verle de vuelta, pues muy, muy feliz. Ha tenido un increíble salto gráfico. Se ve que va a estar muy divertido. Tiene su humor característico de Insomniac, porque así es, este juego es también de Insomniac Games, exclusivo de PlayStation 5. No tiene fecha todavía. Ratchet Rift Apart es un juego que promete traer de vuelta la magia de los juegos plataformas de esta franquicia, pues que siempre son títulos interesantes en los sistemas PlayStation. El gameplay nos ha dejado ver que va a ser un título muy bueno. Tenemos ahora esta mecánica de mover mundos o hacer como recortes del escenario a través de estas aperturas de dimensiones, así que como juego plataformero está llamando muchísimo la atención. Y esos gráficos también muy buenos. Y ojo que esto solo es pre-alfa. Luego de ello tenemos Halo Infinite. Hemos estado esperando media década por el título. Y pues lo cierto es que más allá de los gráficos que quizás esperaban que sean un poco, ya saben, más puliditos, mejor acabado visual en las expresiones faciales y esas cosas, lo que se ha dicho de este título no es nada malo. Va a tener un mundo abierto gigantesco, masivo, cooperativo a 4 en línea, pantalla dividida. Asimismo el gameplay dejó bastantes feeling que tuvo en Halo 4 y 5 y volvió a las raíces, volvió a lo que vimos en títulos como Halo 3. Entonces, bueno, es lo que los fans querían, es lo que se está dando. Parece que va a ser un juego similar a Destiny, una plataforma con servicio. Lo cual no creo que necesariamente es malo, si es que lo llegan a hacer bien, pero veremos la verdad. Porque si me pone algo escéptico el hecho de que vaya a ser una fórmula similar a la Destiny y sea un título que se vaya expandiendo a lo largo de los años con, valga la redundancia, expansiones. ¡Qué buena tula! Halo Infinite saldrá para Xbox One, Series X, PC a finales de 2020. Así que muy genial. Pasemos ahora a Demon's Souls, un remake de un increíble título de PlayStation 3 desarrollado por Bluepoint. Saldrá en exclusiva para PlayStation 5, no tiene fecha determinada todavía. Sin embargo, este tráiler bien cinemático nos ha dejado caer lo que podemos esperar. Prácticamente el juego de PlayStation 3, pero con unas gráficas maravillosas. Y eso tiene mucho sentido porque si no está roto, ¿para qué arreglarlo? El original era un excelente juego, pues Demon's Souls, este remake, llama muchísimo la atención. Continuamos ahora con Fable, otro que podría ser remake, si quieren ponerlo así, si es que, bueno, no termina siendo un reboot entero de la saga. De todas formas, Fable está siendo desarrollado por Playground Games, saldrá para Xbox Series X, PC, no tiene fecha todavía, pero al menos es agradable ver que volvemos a Albion después de tanto tiempo. Asimismo, están manteniendo el humor tan característico de la saga y asimismo, los diseños de los personajes son realistas, porque quizás algo que no me gustaba tanto de la saga Fable o Fable era esas apariencias caricaturescas. Entonces, crucen los dedos, puede haber muchísimo de bueno ahí. Y para finalizar con el quinto juego de PlayStation 5, este fue una sorpresa para mí, fue como que wow, en serio, wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba, qué impactante noticia. Kena Bridge of Spirits, desarrollado por Ember Lab, publicado por Epic Games, es un juego que va a ser exclusivo de PlayStation 4 y 5 cuando salga este 2020. Sin embargo, más tarde saldrá para PC en la Epic Games Store. Ahora, como es una exclusividad temporal, pues quién sabe si termina saliendo también en los sistemas Xbox eventualmente. De todas formas, es un mundo mágico, fantástico, de exploración. Tendremos que controlar estos espíritus llamados Rot con Kena, que recuerdan muchísimo a los
Pikmin. Sí, creo. Ahora, no cabe duda que gráficamente se ve muy bonito. El acabado visual es precioso, la verdad. Y el gameplay, de lo poco que al menos se ha dejado ver, no pinta mal. Entonces, tiene sentido que Kina, pues, esté en el radar de muchas personas. Pero a mí me sorprendió que esté tan alto. A mí me llama la atención, pero no pensé que para todas las personas iba a ser lo mismo. Y bueno, para finalizar voy a dar algunas menciones honoríficas de títulos que ustedes votaron también. Project Athia es un juego desarrollado por Square Enix en exclusiva para PlayStation 5 y para PC. No tiene fecha todavía el título, pero pues pinta bastante interesante. Hace algunos años Gran Turismo solía ser el rey de los simuladores de conducción. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Ese trono como que ha estado siendo compartido. De todas formas, Gran Turismo 7 saldrá para PlayStation 5 PC en una fecha todavía sin determinar. Hablando de simuladores de conducción, la saga Forza pues presentó Forza Motorsport así a secas. No hay un nuevo número al lado del juego, lo cual es interesante. Así que veremos qué hace Turn 10 para Xbox Series X y para PC. Fecha sin determinar. Stalker es interesante porque es el sucesor de un clásico con una gran cantidad de seguidores. Entonces, este título no tiene fecha todavía. Es un exclusivo de lanzamiento. Saldrá para Xbox Series X y para PC. La verdad, pinta muy bien. Y finalmente, en 2021 tendremos Resident Evil 8 o Resident Evil Village. Nos pondrá de vuelta en los zapatos de Ethan Winters. Chris Redfield estará también en el juego. Es un papucho. El motor gráfico se ve una maravilla, múltiples rompecabezas, múltiples zonas para explorar. Parece que va a ser un juego muy bueno, muy excelente. Así que al menos yo sí le tengo muchas ganas a este nuevo Resident Evil. Y bueno, chicos, ahí lo tienen, los juegos más esperados por ustedes, también por mí, múltiples de ellos, de PlayStation 5, Xbox Series X, PC. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan de todo lo que hemos visto aquí, cuáles son sus preferidos personales. Sea cual sea su opinión, espero verla ahí abajo. No se olviden de suscribir, no se olviden de comentar y nos vemos conmigo en el siguiente video.